Bienvenidos a Todo Balón. De una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Victoria millonaria, ya que Always Ready sigue teniendo partidos de preparación en Europa y esta vez superó por 2-1 al Torrent CF, filial del Valencia, que milita en la quinta división del fútbol español. Los goles del representante boliviano fueron marcados por Jairo Jan y Dorni Romero. Otra victoria para el millonario, ya que Always Ready venció por 2-0 al plantel sub-20 del Villarreal. Los goles para el millonario fueron obra de Raúl Rocabado y Ferrofino. Y esto fue lo que comentó el dirigente de Always Ready, Steven Díaz, sobre la victoria del equipo millonario contra la sub-20 del Villarreal. Acabamos de jugar con el equipo sub-20 del Villarreal y ganamos por 2-0. Estamos invictos acá en España, donde el nivel de juego es bastante elevado. El presidente del conjunto gualdinegro, Héctor Montes, se refirió al posible retorno de Alejandro Chumacero a The Strongest, ya que comentó lo siguiente: lo de Chumacero es un tema de la dirección técnica. No voy a tomar decisiones sin escuchar al cuerpo técnico y al cuerpo de scouting. Alejandro Chumacero es un jugador que sale de la casa. Hay una relación y una historia entre ambos, pero será el técnico quien decida eso. Charla pendiente con el presidente de The Strongest, ya que el arquero nacional, ex Royal Party, Daniel Vaca, manifestó su deseo de volver a las filas de The Strongest, ya que comentó lo siguiente: tengo una charla pendiente con el presidente Héctor Montes, que ojalá se pueda dar, para ver qué puede salir con el club The Strongest, pero por el momento me voy entrenando todas las mañanas. Johan Gutiérrez, el arquero de The Strongest, es consciente que es pretendido por la Academia Cruceña, ya que comentó lo siguiente: Blooming es el equipo que está interesado en mí y es un club grande y me interesa. Tengo 2 años más de contrato con el Tigre y el cariño que le tengo es grande. Volvería potenciado y a aportar más a la institución. Johan Gutiérrez también comentó lo siguiente: en este tiempo aprendí mucho en el club, refiriéndose a The Strongest, porque en todos los puestos hay jugadores muy competitivos. Real Santa Cruz presentó como contratación a Brian López, defensor central que llega procedente de República Dominicana, ya que de esta manera, mediante sus redes sociales, Real Santa Cruz lo presentó. Damos la bienvenida a nuestro primer refuerzo que llega desde República Dominicana. Acologo se suma a Aurora, ya que el guardameta ganés boliviano David Acologo volverá a militar en Aurora durante la temporada 2023, tras su participación en la Copa Simón Bolívar con el Club Deportivo FATIC de la ciudad del Alto. El futbolista de 25 años de edad, quien en algún momento fuera internacional con la selección africana, ya había sido parte del equipo del pueblo desde el año 2021 hasta mediados de este 2022. En este punto del video, como siempre, recordarles que no olviden suscribirse al canal ahí abajo con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. El lateral de Bolívar, Diego Bejarano, indicó que está contento en Bolívar y que tiene un año más de contrato, ya que dijo lo siguiente: hablé con el profesor Beñat, refiriéndose al director técnico de Bolívar. Me dijo que me recupere para entrenar. Tengo un año más de contrato y estoy feliz acá, orgulloso de pertenecer a Bolívar. La Academia Paceña renueva a sus jugadores, ya que Diego Bejarano, Carlos Melgar y Luis Aquín renovaron sus contratos con la Academia Paceña. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde Grecia, ya que el Lamia igualó 1-1 ante el Kalitea por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa de Grecia. En Lamia fue suplente el boliviano Dani Bejarano, pero ingresó desde el primer minuto del complemento. Fue el autor del gol del empate en el minuto 88 del encuentro y así evitó la derrota de su equipo. El boliviano tuvo un buen despliegue en el campo de juego, terminó portando el cintillo de capitán y fue importante en el empate de su equipo. Céspedes sumando minutos, ya que el Servet del futbolista boliviano Boris Céspedes jugó un duelo amistoso ante el Spezia de Italia, aprovechando el receso por la Copa del Mundo. El marcador fue 3-0 favorable al cuadro italiano en el duelo que se jugó en Olivanova Sports Center en Valencia. Boris Céspedes fue suplente en el inicio del partido, pero tuvo la oportunidad de jugar todo el segundo tiempo en su equipo, que tiene planificado 2 amistosos más antes de la reanudación del fútbol suizo, suspendidos por 1 año, ya que el Tribunal de Disciplina Deportiva emitió su fallo en el proceso entre el entrenador Julio César Valdivieso y 2 directivos del club Always Ready, ya que el Tribunal de Disciplina Deportiva declaró culpables a Steven Díaz y Oscar Barrenechea, miembros del Millonario, y lo suspendió de sus funciones por 1 año como sanción. Y esto fue lo que comentó Steven Díaz, quien fue suspendido por 1 año debido al proceso que le inició el director técnico Julio César Valdivieso. No tenía conocimiento de este fallo, pero la parte jurídica se hará cargo de ello y seguramente vamos a apelar el caso. Es totalmente injusto. Muy importante recordarles que no olviden seguirme por las redes sociales, ya que por ahí también subo contenido sobre el fútbol boliviano. Todas mis redes en la descripción
descripción del video, como siempre, vayan a seguirme por ahí. Argentina no falló en el Tawichi, ya que la selección argentina de fútbol categoría sub-17 se adjudicó el triangular amistoso jugado en Santa Cruz, tras vencer por 1-0 el día de ayer a su par de Venezuela. La albiceleste ya habría derrotado 5-0 a Bolivia y de esta forma ganó sus dos partidos amistosos en el triangular organizado en el país. Solo queda un partido en el triangular de la sub-17 y es el duelo entre Bolivia y Venezuela, que se jugará la jornada de mañana en el Tawichi Aguilera, donde ambas selecciones buscarán su primera victoria. El Tribunal Superior de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol confirmó que Bilsterman fue sancionado con la quita de 6 puntos en el torneo de la próxima temporada. Marcos Goitia, el presidente del Tribunal Superior de Apelaciones, aseguró que el aviador ya fue notificado y explicó que la sanción llega por el incumplimiento de pago en los casos de Gilbert Álvarez y Mauricio Soria. Vamos con las palabras de Marcos Goitia. Como dijimos la anterior entrevista, hoy hemos sesionado y se han notificado con las resoluciones a Club Wilstermann y a los jugadores, obviamente, que han demandado. Las resoluciones son y nacen de dos aspectos. Una, porque las combinatorias han sido realizadas en forma separada. Y por el caso de Gilbert Álvarez, el Club Wilstermann ha perdido 3 puntos. Y por el caso de Mauricio Soria, ha perdido otros 3 puntos. Eso es lo que les puedo contar. Ya han sido notificadas las partes y, bueno, lamentamos mucho que no haya podido cumplir el Club Wilstermann con los pagos a esta gente. Entonces, la quita de puntos no es en bloc, es individual. No, porque la combinatoria ha sido individual. Doctor, en el caso de que no procedan todavía con el pago, ¿cuándo se procede con la siguiente quita de puntos? Una vez que nosotros hacemos esto, seguramente el lunes vamos a pasar nuevamente al Comité Ejecutivo para la combinatoria correspondiente. Ellos seguramente en el lapso de un mes, porque Navidad va a haber un receso más o menos, seguramente estarán combinando nuevamente, como ellos hacen y estiran, son 10 días de combinatoria, y luego nos pasan para que se proceda con la quita de correspondiente si es que no pagan. Y como era de esperarse, Bilsterman respondió a la resolución del Tribunal Superior de Apelaciones por la quita de 6 puntos con el argumento de que el Tribunal Superior de Apelaciones no es competente. Comunicado de los Gurkhas, ya que tras la inminente quita de puntos al Club Jorge Bilsterman, la barra oficial de los Gurkhas manifestó mediante un comunicado la toma de la sede del Club Jorge Bilsterman. El abogado de Patricio Rodríguez asegura que no hay chance de negociar el monto que Bilsterman le debe pagar al Patito, ya que comparó la forma de defensa del aviador con la de Blooming y asegura que el equipo cruceño es un gigante y que obtuvieron más plazos llamando a los afectados. Vamos con las palabras de Martins. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, como siempre. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También pueden ir a ver uno de mis últimos videos y, muy importante también, un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.